vida pasaba muy rápido. ¿Cómo no lo pasaría? La cotidianidad se volvió nuestro tormento. La monotonía nos acompañaba todos los días, cada día, cada noche, lo mismo. El temor nos abraza y en desesperanza nos sumergíamos y de una u otra forma sobrevivimos. ¿Pero cómo? Los excesos nos calmaban de nuestras desesperanzas, le daban un toque de sentido a nuestras vidas vacías. Mi mamá cayó en el vicio del azúcar. Mi hermano del internet. Mi papá del alcohol. Ahí me di cuenta que todo lo material era nuestro placebo para no caer al oscuro y solitario vacío. Como nuestra naturaleza humana, tendemos a caer en lo que nos hace sentir algo, lo que nos hace sentir vivos, lo que nos da un aliento hacia una realidad alterna, porque sabemos que nuestro cuerpo es temporal y preferimos llenarlo de emociones sintéticas, y lo sé. Puede sonar filosófico o como quieras llamarlo, pero es la verdadera realidad a la que nos afrontamos, y cuando terminas de comprenderlo, es cuando te das cuenta que saliste de ese vacío. Nada era lo mismo y todos lo sabíamos. Nadie se atrevió a decirlo. Cambiamos. Pasó tanto tiempo que ya nada podía ser lo mismo. Pongamos ejemplos. Él. En primer semestre era bulleado por su físico y era tanta la depresión e inseguridad que le dejaron que toda esa ira interna la consumió en el gimnasio. Ahora es totalmente aceptado y tiene la vida que algún día llegó a aspirar. Ahora miremosla a ella. No podemos ver su sonrisa, pero sabemos que en este momento es muy feliz. En el exterior es lo que podemos pensar, pero lo que nadie se imagina es que en cuarentena intentó terminar con su vida. Pero miremosla. Trabajó sus problemas, fue al psicólogo, hizo el proceso que todos tendríamos que hacer cuando sentimos que la vida ya no tiene sentido. Y no lo puedes negar, lo has llegado a sentir. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¿Cuántos inviernos? ¿Ya cuánto teníamos inviernos? ¿Ya desde la cuarentena, verdad? Sí, hace como un año, 7 meses. Wow, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa muy rápido. Sí, ya sé. Fíjate que me invitaron a una reunión. No sé si quisieras ir. Voy a ir la mayoría, ya sabes, para recordar los viejos tiempos. Sí, la neta tengo mucha tarea. Pero igual a ver si luego salimos. Bueno, sale, ya me tengo que ir. Nos vemos. Perdón. Cámara.
Sigue el sentimiento de luto en todo el mundo. Demasiadas muertes cercanas y desconocidas. Nos sumergimos en soledad y tristeza. Aunque no soy una persona afectiva, sino más bien alguien introvertido, esto afecta. Pero vaya, no puedo evitar decir que tengo muchas ganas de ver a mis amigos, abrazarlos. He pasado demasiado tiempo en desolación y soledad, que solo quiero verlos y mirar sus sonrisas contagiosas de nuevo. Y sé que al principio pensaron que no tenía amigos. Sí los tengo, pero simplemente no están aquí conmigo. Y sí, esta es una historia triste, pero ¿qué puedo decir? Uno sigue viviendo y la muerte es inevitable. Solo tenemos que seguir adelante, pero nunca olvidar lo que alguna vez nos acompañó.